¿Qué tal, amigos? Seguimos en el nuevo Teatro Versalles. Ahorita estamos con Tony. Tony, ¿qué tal tu portada en Foro Magazine? Nos encantó. La verdad es que aquí ya la tenemos en presencia, en grandotote. Sí, en grandotote la tienes aquí, mira. Además de Risueño, nos encantó que también nos contó un chiste y nos cantó. Cuéntanos un poquito acerca de la melodía que escuchamos allá arriba. Pues sí, se habla de los migrantes en todo el mundo. Uh-huh. En todo el mundo, los migrantes que sufren cuando se van de sus casas y se van y sufren, la verdad. Entonces es, si no te vuelvo a ver, no sé qué va a pasar si moriré mañana. Si no te vuelvo a ver, suena como a un amor, ¿no? No sé qué va a pasar, además, si moriré mañana. Además de los migrantes, como un amor, ¿no? pero realmente es, o sea, se van de su casa y no saben si van a regresar. Sí, claro. Porque el mundo es muy cruel, porque yo he de librar la que no es mi batalla. Yo solo quiero amar, mirarte una vez más, poder tu alma cuidar hasta la eternidad. Si no vuelvo mañana, no me esperes, querida. ¿Dónde podemos escuchar estas canciones tuyas? Háblenme por teléfono y se las canto al oído. Pues entonces tu número, danos o algo para seguirte, ¿no? ¿Te doy mi número? Ya, por supuesto. 30. No, la pueden... Bueno, ya viene el lanzamiento en el mes de abril, el lanzamiento de esa canción a nivel mundial. Uh-huh. Y va a estar muy padre, se va a lanzar desde Miami por Sony Music Latin. Y muy bien, muy padre, la verdad, muy contento. Ay, qué padrísimo, pues muchísimas gracias. Sí, se va a lanzar por medio de, ya sea de Univision o Telemundo. Ok, perfecto. Y bueno, tus redes sociales para seguirte, por favor. Instagram, Balardi Tony, LinkedIn Tony Balardi, ay, perdón, LinkedIn Tony Balardi, Facebook Tony Balardi Tom, Fanpage Tony Balardi Oficial, TikTok Tony.Balardi, X, Tony Balardi. ¿Qué sigue? ¿Qué más sigue para tu vida, Tony? Además de la música. Además de la música, el teatro, mi portada, la revista. Sigue un programa de televisión para Televisa que se llama Más Vale Sola, con Cecilia Galeano, con La Güereja. Un gran elenco, la verdad es que sí, mi querido Flaco Ibáñez, donde iba a estar Benito Castro, Aida Pierce, bueno, un gran elenco. Sigue eso, sigue mi gira por Estados Unidos. Ándale. Viva el Jaripeo se llama, Viva la Music, Viva el Jaripeo. Y ¿qué más sigue? Pues la gira por México, la gira por Estados Unidos. Bueno, es que estoy lleno. Estoy apoyando a Taboada porque yo estoy con Taboada. Ándale, ¿qué más? Ándale. Ya saben. No me va a tocar nada, yo no estoy pidiendo nada a cambio. Pues exige. Simplemente es una forma de ser, una forma de apoyar y una forma de estar convencido de lo que México necesita para salir del hoyo en que estamos. Claro. Yo no quiero recibir absolutamente ni un puesto político ni nada. Simplemente estoy con el cambio de quitarnos esta monserga que tenemos encima ahora. Me vale. Vamos por Santiago, Tamara. ¿Algo que les quieras decir a tus fans, Tony? Algo que les quiero decir a mis fans. Síganme en todas mis redes y acuérdense que amar es quererse a sí mismo, ayudar es quererse a sí mismo. Nunca le hagan daño a nadie. Síganse preparando. La edad que tengas, eso vale gorro. Tú síguete preparando. ¿Qué edad tienes? 27. Ay, 23. La edad que tengas, síguete preparando y sé feliz. Claro que sí. Vive. Bueno, estas fueron las palabras de Tony. Muchísimas gracias, Tony, y otra vez muchas felicidades. Y si nos quieres enseñar un poquito tu premio, por favor, porque no lo alcanzamos a ver. Ahí está. Muy bien. Gracias, Tony, un gusto. No, de qué. Nos vemos, mi amor. Bye. Bye.